La entrenadora de Tigres Femenil, Carmelina Moscato, dio una declaración importante. Le preguntaron sobre cómo ve la evolución de las entrenadoras a nivel global. Moscato respondió que no tiene nada que ver el género, que hay que quitar ese estereotipo. Y es que el fútbol está luchando contra esos patrones. Por ejemplo, es muy difícil que una entrenadora mujer esté al frente de un equipo varonil. Lo mismo sucede con el cuerpo médico. Una doctora puede estar en un equipo femenil, pero es prácticamente imposible que esté en un equipo varonil. Y un médico hombre o entrenador hombre pueden estar en ambos equipos. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Cómo crees que va la evolución general global de las entrenadoras en el fútbol? Yeah, when it comes to women's coaches around the world, I mean, I feel very confident to say that I think coaching is about people. And I think the better that you are at managing people, the better you are as a coach. And I don't think that really has a lot to do with gender. What I do find is that there's a closed mindset around women coaches in certain countries, and that's cultural and societal. I think those things need to change before more women are given more chances. And you know, I feel very lucky to be from Canada and given an opportunity here in Mexico. I'm very grateful every day that you have a league. That's what I had to come here to coach and to develop myself and gain my own confidence, and for that I'm forever grateful. But I don't really see my success because I'm a woman or something that doesn't really factor into my decision or my confidence. It's really about me as a person growing in the craft, having the attributes and skills to want to get better every day, basically. 1 second. Bueno, pues sobre las mujeres entrenadoras, entrenar es sobre las personas. Un entrenador es bueno cuando sabe manejar a las personas y no tiene nada que ver con el género eso. Hay que cambiar el estereotipo. Agradece ser de Canadá y estar en México porque aquí hay liga y en Canadá no hay. Para ella todo es sobre ganar esa confianza, pero no cree que sus atributos tienen que ver por ser mujer. No es un factor en el confiar en sí misma. Sino que el atributo que hace que pueda ser exitosa es que quiere ser mejor todos los días.